Una arriesgada decisión del alcalde de Curicó que permitió que este drama familiar no terminara aún peor. Y una masiva y glamurosa gala caracterizó el estreno de la película Barrio Universitario, protagonizada por los actores del Club de la Comedia. Alfombra roja, luces, trajes de alta costura, mucho glamour. Al más puro estilo hollywoodense, se desarrolló la band premiere de la primera película protagonizada por actores del Club de la Comedia, Barrio Universitario. Paco Rabanne y Tommy Hilfiger fueron algunos de los diseñadores que vistieron a los actores, músicos y personajes de la farándula que asistieron al Cinemark del Mall Alto Las Condes, la primera alfombra roja en el estreno de una película nacional. Aquí está mi vestido. Tiene un gran tajo. Que mira, como lo pisé tanto, ya lo deshilaché. Me viste el baúl de la abuela. Quiero dar las gracias por esta pinta. Que me dijeron que era de gala, pero no me dijeron de qué año. Ahí me cagué. Expectación por este producido evento, poco común en nuestro país. Una noche en que todos somos expertos y nos dedicamos a criticar lo más sabroso de la noche, los vestidos. Al Jordi. Entretenida, lo vestió bien bonito. ¿Todo te haya gustado en especial? De la Allison, me gustó bastante la Fallon. El de la Allison Mander me gustó mucho y el de la Fallon, porque se veía estupenda. Unas bien vestidas y otras no tanto, pero sobre gustos no hay nada escrito. Todos por igual disfrutaron de la cinta escrita por Fabricio Copano y Pedro Ruminot, donde un grupo de jóvenes del Instituto Michael J. Fox compiten con alumnos de la prestigiosa Universidad Superior por construir el mejor robot que les permitirá obtener una beca para ir a Silicon Valley. Esa es la historia. Nosotros no nos pagamos los estudios porque estudiamos a través de una beca del Estado. Ah, la dura. Son como los hijos de la Nani. A ellos también les dieron beca. Y ahora tienen una vulcanización, la zorra, así. O muy onda pyme, muy onda beca, la raja. ¿Cierto, ma? Cierto. Muérete. Una película divertida, que no fue nada de fácil de filmar. Es complicado trabajar cuando los chistes están a flor de piel. Yo no. Y nos vamos a un curso y tú me grito. Es el más despierto. ¿Qué indica la luz del sol? Cállate, patón, chancho. Estás sentado mal. Aquí estamos muy contentos compartiendo con los chicos. Ajá. Feliz de haber pasado por la alfombra, ¿cierto, hijo? Sí. Tiene como estrella, ¿o no? Ajá. Espero que le vaya bien, que la gente se divierta, que es lo importante, pues estos tiempos tan, tan estremecedores de tantas cosas. Súper entretenida, es para todo público, es chistosa, es para pasar el rato, así que yo creo que le va a ir bastante bien. A eso de las 1:00 a.m. finalizó la función. Un estreno exitoso, risas en los más de 500 invitados. Gala que dio paso a Barrio Universitario, cuyo estreno comercial será oficialmente este jueves 25 de julio. Y la tecnología también se apodera del mercado del vestuario. Son telas diferentes, naturales e incluso con beneficios para la piel, gracias a sus componentes, que son fibra de leche y de soya. Así es el algodón orgánico originalmente. Daniela trabaja la fibra natural y confecciona ropa.